vamos a sintonizar con el signo de Escorpio. Vamos contigo. Mira, Escorpio, abres muy bien con la carta del sol. Es un buen momento para hacer cambios dentro de ti, iluminar esas áreas malamadas, dejar los rencores, las rabias a un lado, porque sales así como un poco refunfuñón. Así te estás poniendo como muy viejito y estás muy joven para vivir la vida. Así que deja esa rabia, esas molestias. Trata bien a tu pareja, a tu compañera o compañero sentimental, porque esa persona también se puede agotar. Entonces trata lo posible de ser un poquito más cariñoso, más amable, más sensible, más empático con esa persona, porque recuerda que todo lo que sale de ti regresa a ti, y si sale amor, ¿qué va a regresar? Eso mismo, amor. Te dicen que en la salud todo muy bien aspectado, pero a cuidarse la columna vertebral. Las personas que estén haciendo mucho ejercicio, problemas en la espalda a nivel muscular y la columna, la base, lo que son las lumbares y la cervical, y negocios con el extranjero, se da una apertura de negocio, y como es tu mes de cumpleaños, aprovecha, porque salen todos los caminos abiertos para el éxito, la prosperidad y la abundancia ilimitada. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del amor incondicional. Mira, me estoy riendo, Escorpio, es porque el amor incondicional te está diciendo: déjate querer, deja la peleadera, ama a esa persona que está contigo, que te está dando el 100%. Abre tu corazón, deja los miedos, aprende a amar, porque esa experiencia es la más maravillosa que puede vivir cualquier ser humano en este hermoso planeta Tierra. Fíjate, te puedes vestir de un color rosado, y también te dice que abrir ese chakra te ayuda a iluminarte por dentro, a sentirte bien contigo mismo, a aceptar tal cual como eres y a entender que somos seres humanos que estamos viviendo una hermosa experiencia en este hermoso planeta Tierra.